cuando quieras. Ok, Alfonso, pues bueno, listo. Te voy a mostrar el proyecto con el cual se pretende trabajar en colaboración, entre Redaupi, obvio, la Facultad de Ciencias de Información y el Sistema de Bibliotecas, en específico pues, el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología. Este proyecto no puede echarse a andar si uno de los tres entes no participa, ¿verdad? Y llevamos cierta responsabilidad, hasta laboral, porque hay que hacer ciertas actividades cada uno de los integrantes. ¿Por qué surgió esta situación o este proyecto? Pues bueno, recuerdo que vino una persona importante, voy a decir el nombre, porque voy a hablar bien de él, no por otra cosa, Oscar Saavedra, que en paz descanse. Vino y dio una conferencia excelente, en el cual presentó unos datos que yo requería y que en su momento yo iba a necesitar esos datos. Me informé sobre ese video y resulta que el video quedó mal editado, no tiene audio, se perdió literalmente. Como dije, lamentablemente falleció y esa información, esos datos, pues ya es muy difícil poderlo recuperar. ¿Sí? Estaba ahí el video de su conferencia y lamentablemente, pues bueno, nosotros los bibliotecólogos hemos trabajado muy poco con los recursos multimedia. Estamos acostumbrados a trabajar con documentos impresos como tales, tesis, diccionarios, atlas, libros, no se diga, sus diversos contenidos, literatura, etcétera, científicos, pero hemos dejado de un lado la parte multimedia. Entonces, ese video ya no se recuperó y por eso surgió este proyecto, donde actualmente no se cuenta con una colección de recursos multimedia en nuestro catálogo del sistema de bibliotecas, lo que ha generado que no se tenga resguardo de este tipo de información, de estos contenidos. Nos hemos limitado nada más al impreso. Sí, tenemos videos que nos remiten nada más un registro a la colección, a ver tal vez un video, pero no encontramos registros multimedia en nuestros catálogos. ¿Sí? Obvio, no están resguardados ni organizados, ni hay forma de recuperar los contenidos multimedia generados, sobre todo ahorita que estamos nosotros tratando de colaborar. Pues bueno, hay un video. Lamentablemente se desconoce si se están organizados y si se pueden recuperar e incluso si están bien editados. Entonces, por eso surgió esa idea cuando nos visitó Alfonso López Yepes. Como les decía, los responsables involucrados, pues está la Facultad de Ciencias de la Información. Y en ese orden lo digo, porque ahí empezaría la chamba. Necesitamos los productos, los recursos multimedia, que ellos los creen, los hagan. Claro, hay que establecer políticas y criterios, e incluso contenidos temáticos, que sí podemos nosotros subir a nuestro catálogo y no a nuestro catálogo, y que no. Y en esta parte de organización, almacenamiento y organización de la información, ya una vez que tengamos el recurso multimedia, nos lo va a pasar a nosotros, ¿sí?, para hacer la catalogación de ese recurso y poderlo, en este caso, darle una organización y recuperación y almacenamiento. ¿Dónde va a estar? En una plataforma donde veamos nosotros el registro en el OPAC, darle un clic y nos va a remitir al Redaviu. Entonces ahí hacemos la aportación también con la Red Iberoamericana de Patrimonio Audiovisual Universitario, ¿sí? Que esta red pues es propia de nuestra área. Entonces los contenidos que se van a subir son sobre bibliotecología. Podríamos subir hasta tutoriales que les puedan servir a las materias. Podríamos subir conferencias. E incluso ahorita hablando de la conferencia, bueno, se me iluminó un poquito la mente. ¿Por qué no incluso a maestros y alumnos de la FESI crean contenidos en inteligencia artificial para que también se puedan subir aquí? El propio estudiante se ofrecían, preguntaba si podían ellos generar contenidos, ¿no? Sí. La idea no nada más es nosotros administrar contenidos, ¿sí?, productos
de inteligencia artificial, sino crearlos, hacerlos nosotros, ¿sí? Para subirlos a esta red. Una vez haciendo un registro y donde la facultad nos apoye con eso. Entonces, yo creo que la facultad tiene un gran reto tanto para crear recursos multimedia y, si así lo requiere, contenidos en inteligencia artificial para subirlos aquí a la red. Entonces, como verán, pues... ¿Y cuál es el objetivo general de este proyecto? Pues es colaborar en una plataforma para la producción, organización, recuperación, almacenamiento, difusión, distribución y compartición de contenidos en formato de imagen, texto, sonido, de video multimedia, generados por la FESI, relacionados con las materias que se imparten, así como también contenidos generados en los eventos académicos de la facultad. Perfecto. Entonces, los recursos generados por la FESI, estos estarán disponibles en nuestro PAC. Gracias. Como sistema de bibliotecas, ya no nada más vamos a tener registros de libros, ¿verdad? De documentos impresos, o registros que nos remitan a la estantería, literalmente. ¿Sí? A decirnos, gracias, dónde se ubica, mediante una clasificación, dónde se ubica ese documento, sino va a ser un registro que tenga una liga que nos remita prácticamente al recurso multimedia, con un clic. Y vamos a hacer una especie de ejemplo aquí. Entonces, a través de un link le podemos dar el acceso abierto al video. Este es nuestro catálogo. Y a manera de ejemplo, si yo ya tuviera algún registro, obvio, le damos el título, el autor, el tema, y lo podríamos recuperar. Y ese es nuestro catálogo. Este es un ejercicio, es un ejemplo que hicimos entre los integrantes de aquí de esta biblioteca. Entonces, así quedaría un registro. Este es un ejemplo, ¿sí? Obvio, se ponen los datos descriptivos en formato MAP del registro multimedia. Nada más, sí, gracias. La liga que nos va a remitir a la plataforma donde se encuentra este video. Claro, podremos hacer un resumen descriptivo del contenido que van a encontrar ahí, y literalmente sería así. No me va a remitir ahorita, claro, sí, porque no a review, pero esa sería la idea, que nos mande aquí y nosotros encontrar el video directamente. Entonces, está la aportación de la FESI, está nuestra aportación para organizar y almacenar el recurso y darle, en este caso, la recuperación mediante autor, título y tema, y entrar el review aquí. ¿Sí? Vuelvo a resaltar, serían puros contenidos de nuestra área y serían contenidos autóctonos, o sea, contenidos propios de la FESI. No nos interesan los videos de la UNAM, no nos interesan, a nosotros nos interesan esos productos que genera la FESI y que es para nuestra comunidad y que deben de verlo nuestra comunidad, porque son contenidos interesantes y que sabemos que les es de mucha utilidad. ¿Sí? Sí. Con un clic, sí, ya estaría el video. La recuperación es como cualquier link: tema, autor o título. Claro, cada recurso que me dé la FESI, cada recurso multimedia que me dé la FESI, la recomendación sería que me lo dé con un formato de derechos de autor, muy similar como lo hacemos con las tesis, que ya literalmente sería más facilitar, sí, sí, ese formato, donde nos dan los derechos de autor para subir su video, sí, sí, y que pueda ser difundido, pues, en la red general, ¿verdad? Pero recuperado a través de la biblioteca. Entonces, ¿cuáles son las áreas de impacto? Pues las áreas de impacto, pues, es la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Información, porque está diseñado este proyecto para ellos, ¿sí? Contenidos para ellos, porque podemos encontrar videos en la red en general, videos de los cuales, pues, nos hablan de otras latitudes, donde hay otro contexto económico, político, cultural, pero la idea ya es ir creando lo de nosotros, ¿verdad?
lo autóctono. Entonces, la comunidad de la FESI, obvio, pues bueno, la comunidad bibliotecaria en general, global, ¿sí? Y pues bueno, es un proyecto de creación de un nuevo servicio, de nuevos contenidos, ¿sí? De nuevos contenidos. Entonces, estas serían las áreas de impacto y los indicadores de éxito, básicamente, pues es la comunidad de la FESI pueda disponer de los contenidos multimedia generados en los distintos eventos académicos. Como les digo, sé que la facultad graba muchos de sus eventos, sin embargo, pues bueno, están ahí desaprovechados, no están organizados, no se pueden recuperar, no sabemos si también tengan las condiciones técnicas para, en este caso, subirlo al red. Todo eso, pues bueno, se debe de platicar. ¿Qué es la página para normalizar, ¿sí? Que es la página de Facebook que tiene la facultad en Facebook, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Están los videos, sí. hay distintas cosas, sabemos, ¿no? Sabemos que generan muchos de esos productos multimedia, ¿no? Sí. O sea, no es algo que ellos tengan que hacer, yo creo que nada más tienen que normar, ¿verdad? Tanto en contenido, sobre todo los temas, qué temas sí vamos a poder subir y qué temas no vamos a subir. No se trata de subir todos los contenidos, ¿por qué? Pues es como cuando adquirimos un libro, ¿verdad? Te llega una colección de libros de donación y no todos los vas a meter a la sala. Hay que hacer una selección. Selección de contenidos, expurgo, de calidad, sobre todo temática, claro, que sabemos que pueden ser de utilidad para los alumnos, ¿sí? A manera de ejemplo, yo les decía, esa conferencia de Óscar Saavedra me pareció excelente, fabulosa, y pues, la hubiera yo querido tener y verla varias veces para resolver varias dudas, pero lamentablemente pues, se perdió la información, ¿verdad? El contenido. Qué pena. Creo que por ahí está el power. Digo, no es lo mismo, porque además Oscar era fabuloso en explicar. Pues, no, como les decía, los contenidos multimedia generados en los distintos centros académicos, así como también de las materias impartidas, si hay algún maestro que quiera hacer un tutorial que apoye a su materia en específico sobre cierto tema, lo puede hacer y nosotros lo podemos subir ahí y en este caso tener el contenido con un clic. Explicar, incluso hasta nos podemos aventurar un procedimiento de cómo se hace una encuadernación, una restauración, así de una manera muy general. Pero bueno, entonces la limitante aquí sería nada más la imaginación. Con la finalidad de que este material les permita un mejor desarrollo tanto personal como educativo y su preparación sea enriquecedora. Sabemos que los chicos de ahora son más visibles, ¿sí? Y auditivos. Sí. Exacto. Entonces, este tipo de videos, pues bueno, va a ser muy atractivo. E incluso nosotros, bueno, en mi caso, yo a veces se descompone, no sé, la plancha y ando buscando un tutorial, ¿verdad? Sería algo así parecido, que ellos busquen un tutorial de algún tema de la bibliotecología y que les pueda resolver. Entonces, si se fijan, me fui muy pobre, pero aquí al final del texto dice generando por lo menos 2 registros al año. O sea, para empezar, ¿verdad? Porque no se trata de, mándame 100 registros y eso lo subo. No se trata de eso. No se trata de cantidad, sino de calidad. Mm. De calidad. Como les decía, es muy importante, en este caso, la selección de los videos que vamos a subir. Que tengan calidad temática, sobre todo el contenido temático. ¿Y qué recursos necesitamos? Aquí viene la parte importante. Pues afortunadamente, si se fijan, está en ceros. No necesitamos dinero. Necesitamos, yo creo, iniciativa. Horas de trabajo. Y ganas de trabajo. Sí. Tiempo estimado, 12 meses. Pero ya íbamos 6. Ah, porque lo. Recursos materiales humanos, sí, vamos a necesitar personas, unas que hagan los videos de calidad con ciertas políticas, ciertas normas. Otros, como nosotros también, que yo nada más nos vamos a dedicar a catalogar y a clasificar documentos, sino también registros multimedia, también hay que hacer criterios y estándares nacionales e internacionales, políticas para ese tipo de registros, ¿sí? Y ahí entra la biblioteca. Y pues bueno, tú, Alfonso, también sí, la plataforma, claro, yo puedo sugerir. Estés organizando muy bien esos registros que nosotros te estemos pasando y sí. Esas, y sugerir contenidos y sí, cosas, ¿no? Sí, y aquí hay una situación que ahorita comento contigo, porque tengo una duda, Alfonso. Entonces, si se fijan, podemos nosotros trabajar en colaboración, la plataforma ya existe,
creo que el equipo de cómputo lo tenemos y el personal, pues sería nada más cuestión de organizarnos. Sí. Como les decía, no hay costo. Y me voy a esta parte donde te digo que tengo una duda y quiero hacer un paréntesis aquí. Me gustaría que aquí en esta página, en este blog de Redaudi, ¿sí? Si te fijas, hay cosas que mejorar ahí, ¿eh? Exacto. Por ejemplo, esos negros, eso hay que quitarlo, ¿no? Y eso quisiera que mejoráramos. Sí. Cuando yo le dé un clic en mi registro, en mi OPAC, ¿sí? Es una liga. Sí. Y quiero que me mande al video, no quiero que me mande a la página. Claro. Porque en la página volvemos a lo mismo, puede haber 50 videos. Sí, sí, no. ¿Y cuál es el que yo no te envía? Pues se puede enviar una liga concreta de cada una de esos posts que se llaman, que son las informaciones. Exacto. O sea, eso no hay problema. Porque si te fijas, por ejemplo, aquí está un video, a manera de ejemplo, que este puede ser. Sí, por ejemplo. Me manda a YouTube. Entonces, a mí no me gustaría que me mandara a YouTube. ¿Sí me explico? Sí, bueno, eso te manda a YouTube. ¿Sí es YouTube o es? Sí, es YouTube, sí. Sí, mira. Sí, es YouTube, sí. ¿Dónde querías que te enviara en vez de YouTube? Sí. ¿Que acá dónde? Me gustaría que cuando yo le dé un clic en mi registro, o sea, cuando digo registro me refiero a. Sí, sí, sí. Te enviara. Oye, Víctor, pero ahí sí quiero entender. En la cual les decía que la colaboración es muy importante y el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganarán campeonatos. Entonces, se trata de este campeonato, que tenemos un reto, es algo innovador.